tardes. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Voy a hacer una breve declaración y voy a someterme a las preguntas que tengan a bien hacerme brevemente. Y luego el doctor Fernando Simón les va a dar cuenta de los datos correspondientes al día de hoy y también va a atender sus preguntas. Y hago esta comparecencia recién acabado el plenario de la Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y, en fin, no podré estar toda la rueda de prensa con ustedes porque tenemos a continuación una reunión semanal de seguimiento de las vacunas y ensayos clínicos con el ministro de Ciencia y su equipo. Les decía que hemos tenido una reunión del plenario del sistema de la Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que hemos hecho partícipes de las comunidades autónomas del borrador del plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19. Es un borrador de un documento que contempla todas las acciones de respuesta temprana que ya estamos poniendo en práctica desde hace semanas. Recuerden que hace tres semanas que dejamos atrás el estado de alarma. El fin del estado de alarma no significa el fin de la epidemia en nuestro país, no significa que el virus ya no esté entre nosotros, esto no se ha acabado, el virus sigue entre nosotros, simplemente pasamos de un escenario de mitigación a un escenario de control. Esto es un plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19 y recoge, como les decía, en cinco capítulos todas las medidas que hay que tener en consideración para tener una detección precoz de los brotes y actuar cómo y cuándo, cuando se detectan, para tenerlos bajo control. Estas medidas contemplan, además de lo que he dicho, por ejemplo, una compra reforzada por parte del Ministerio de Sanidad de vacunas para la gripe, fija unos ratios mínimos de vacunación para determinados colectivos, los que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud para la oleada de vacunación de la gripe. En concreto, el Ministerio de Sanidad ha comprado 5,2 millones de dosis y se refiere también a la reserva estratégica que hay que tener constituida y también a todas las medidas de sanidad exterior que ustedes ya conocen y que están, insisto, aquí ordenadas y puestas en consideración. El documento está ahora sometido a las observaciones y consideraciones de las comunidades autónomas y la idea es que lo apruebe el Consejo Interterritorial en la reunión que tenemos prevista para este jueves y mañana mismo también voy a informar al Consejo de Ministros del contenido de este plan de respuesta temprana. Me quedo a disposición de ustedes por si tienen preguntas de este o de cualquier otro asunto. Muchas gracias por sus tres preguntas. En esta fase, en este escenario de control que estamos ahora, el papel preponderante corresponde a las comunidades autónomas, que son las que tienen que, en el ámbito de sus competencias de salud pública, tomar aquellas decisiones que estimen convenientes en función de los distintos brotes que vaya habiendo. Así se ha venido haciendo hasta ahora en los más de 100 brotes que ha habido en nuestro país, en distintas comunidades autónomas, por fortuna, hasta ahora se han ido controlando estos brotes. En el caso de Lleida, la Generalitat ya ha tomado algunas decisiones. Tomó una primera decisión de un control perimetral que fue autorizado por un juez. Nosotros pensamos que las comunidades autónomas, en concreto la Generalitat, tienen instrumentos para actuar y controlar este brote. Estamos en una
contacto fluido y permanente con las autoridades sanitarias de la Generalitat y, bien, ha habido esta no autorización por parte de una juez. Nos consta que sus servicios jurídicos están trabajando para buscar cómo obtener la autorización para tomar medidas adecuadas a la realidad epidemiológica del Segrià y que permitan el control de esta pandemia. Y, en fin, nos corresponde a ellos tomar esas decisiones, comunicarlas y nosotros, insisto, estamos en contacto permanente con ellos y dando todo el apoyo que se nos pide. La recomendación que yo les daría a los ciudadanos del Segrià y de Lleida es de seguir a ellos y a todos los ciudadanos españoles, es de seguir las recomendaciones de sus autoridades sanitarias. Mire, hemos visto últimamente algunas imágenes que no me gustan nada. Celebraciones de ascenso de equipos de fútbol, imágenes que son preocupantes. En esta fase de control se pueden hacer muchas cosas, nos podemos divertir, podemos hacer muchas actividades, pero sin perderle el respeto al virus. Y, por tanto, hay que seguir constantemente las recomendaciones de las autoridades sanitarias. En este caso, los ciudadanos del Segrià y de Lérida, aquellas que ha dictado la autoridad sanitaria de la Generalitat de Cataluña. No, los instrumentos que tenemos en estos momentos a disposición, veremos si en un futuro disponemos de nuevos, son instrumentos perfectamente suficientes para controlar la epidemia. En esta fase de control en la que estamos ahora, insisto, el papel preponderante corresponde a las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, pero hay el documento también, el plan de respuesta se detalla en otras posibilidades, por ejemplo, de actuaciones concertadas de salud pública, si afectan a varias comunidades autónomas, o otros mecanismos que, si hiciera falta, se pondrían en práctica. Hoy estamos en una situación en que el papel preponderante corresponde, insisto, a las comunidades autónomas. Han estado actuando correctamente. Los botes que hemos ido teniendo en La Mariña, en Lugo, en el País Vasco, en Aragón, en Castilla-La Mancha, en casi todas las comunidades autónomas, han sido detectados precozmente y han sido puestos bajo control, la mayoría de ellos. Algunos están en fase de ser controlados con actuaciones de las comunidades autónomas que, en la mayoría de los casos, en casi todos, excepto en el de Lleida, han sido avaladas por la autoridad judicial a la que le correspondía avalarlo. Bueno, nosotros tenemos ya experiencia de que ha habido decisiones de comunidades autónomas, no solo la catalana, que han sido ratificadas por la autoridad judicial y que hacían confinamientos perimetrales de importantes contingentes. Y ha habido también resoluciones judiciales que han autorizado el confinamiento en domiciliario de más quirúrgico, si usted quiere. Yo creo que no voy a entrar ahora en un debate jurídico que no me corresponde. Lo que sí que le digo es que hay instrumentos a disposición, en este caso de las comunidades autónomas, para poder actuar con las medidas pertinentes para poder controlar, en este caso, el brote del Segrià. Y me consta, además, que se está trabajando en esta dirección por parte de la Generalitat. Insisto, el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España está a disposición para hacer aquello que se nos pida y para colaborar en todo lo que se nos pide, y de hecho estamos en una comunicación tanto técnica como política fluida y permanente con las autoridades sanitarias de Cataluña. No, hay transmisión comunitaria en Lérida, esto me parece que es una obviedad, y hay que tomar medidas adicionales a las que ya tomó la Generalitat de Cataluña. Ellos propusieron un conjunto de medidas que ayer, a última hora, pues no tuvieron la autorización. Insisto, se está trabajando, me consta, por parte de las autoridades sanitarias de Cataluña para buscar una salida a esta situación. Pensamos que con el marco competencial, en este caso de la Generalitat de Cataluña, se dispone de instrumentos para poder controlar de forma adecuada este brote del Segrià. Y estamos en la confianza de que así será. Bueno, pues muchísimas gracias.
Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que podemos... ¿empezamos? Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Después de la intervención del ministro voy a dar los datos habituales de evolución de la epidemia y luego responderemos a las preguntas en base a los datos. Entiendo que han dado pistas con lo que han preguntado al ministro. Bueno, la evolución de la epidemia está siguiendo lo que estábamos observando en los últimos días. Es cierto que está aumentando. No es la misma situación que teníamos hace unas semanas en cuanto a cifras. En los últimos 7 días se han notificado 683 nuevos casos por fecha de inicio de síntomas y 3.900 también los últimos 7 días por fecha de diagnóstico. Esto implica que tenemos un número muy importante de casos, de hasta alrededor del 70%, incluso un poco más en algunas zonas, que son casos asintomáticos. Estos casos asintomáticos pueden ser casos o que no van a desarrollar síntomas en ningún momento o que quizás los puedan desarrollar en los próximos días, lo cual nos permite aislarlos antes de que supongan un riesgo para nadie. Esto es una cifra importante. Los fallecidos con fecha de defunción en los últimos 7 días son 7, lo cual es una cifra que va progresivamente reduciéndose, al igual que los hospitalizados. Y esta cifra de 70% de asintomáticos nos indica que los casos son realmente más leves de lo que se viene observando hasta ahora. Todo esto se observa asociado a otras variables que obviamente indican que los casos tenían que ser más leves. Mientras que hace unas semanas, unos meses, la mayor parte de los casos que observamos eran casos en personas mayores, actualmente prácticamente todos los incrementos que estamos observando por grupo de edad afectan a menores de 50 años. A todos los grupos de menores de 50 años, incluidos, y esto es un poco más extraño, los menores de 5 años, de 0 a 4 años. Es cierto que en este grupo hay un número tan pequeño de casos que cualquier pequeño incremento, 2, 3, 4 casos de más, pueden representar cambios importantes en los porcentajes o en las incidencias. Pero lo cierto es que todos los grupos de menos de 50 años son los más afectados en estas últimas semanas. Por lo tanto, son también casos en general más leves, no todos. Las personas jóvenes también pueden ser casos graves, aunque con mucha menos frecuencia que los adultos. Y esto es otro indicativo de que la epidemia ahora mismo es diferente. Esta razón de que los casos ahora mismo sean mucho más jóvenes, incluso en los adultos hombres, ahora mismo la edad media está en 43 años y medio, ha ido bajando progresivamente desde el 11 de mayo. En las mujeres está ahora mismo justo en los 50 años, también ha ido bajando progresivamente. Todo esto implica que, obviamente, esperamos casos más leves, y implica que se está produciendo los brotes o en personas trabajadoras, que están asociadas habitualmente a todos los brotes que estamos detectando, o en contactos de estas personas que habitualmente tienden a ser más jóvenes de lo que eran los grupos anteriores. Esto no quita para que no sigamos teniendo algunos brotes concretos en residencias de mayores o en otros grupos de colectivos vulnerables. Son datos que, si bien no son buenos, porque tenemos transmisión comunitaria, tenemos muchos casos y obviamente tenemos que tener mucho cuidado con lo que pueda pasar en el futuro, sí que quiere decir que estamos probablemente detectando muchísimo más de lo que detectábamos hace unos meses. Hace unos meses prácticamente todos los casos que se detectaban eran casos de una cierta gravedad, mientras que ahora son asintomáticos o casos leves. Los porcentajes de hospitalizados y los porcentajes de casos actuales que son ingresados en UCI son muy pequeños, lo que implica que la probabilidad de detectar una gran parte de todos los casos que realmente se producen es muy alta. Y eso, siempre con la prevención de que la circulación existe y el virus está circulando, nos indica que la probabilidad de transmisión asociada a estos asintomáticos y a casos leves también es menor y, por lo tanto, el riesgo asociado a cada uno de ellos también es menor. En todo caso, sigue habiendo transmisión. Tenemos muchos casos que se van detectando. Detectamos mucho más que antes. Y esto es bueno. Estos incrementos no se deben a que ahora tengamos un problema porque detectamos más. El problema lo teníamos antes porque detectábamos menos. Detectábamos menos de lo que nos hubiera gustado detectar. Ahora estamos detectando mucho más. Y esto es importante. Nos ayuda a controlarlo. Pero, al mismo tiempo, sabemos que tenemos incrementos de casos en las últimas semanas en al menos 15 provincias, de las 52 provincias que hay en nuestro territorio. Esto implica, por supuesto, que el virus está expandido en el,
está difundido en el territorio más de lo que los brotes pueden indicar, pero lo cierto es que el tipo de casos que estamos detectando hasta cierto punto tranquiliza un poco en cuanto a la capacidad del sistema para asumir, absorber y tratar a estos casos. De todas formas, es importante entender el punto de la diseminación del virus. El virus todavía está ahí, todavía tenemos muchos colectivos en los que está circulando. Afortunadamente, personas más jóvenes, pero el virus sigue circulando. Y en cualquier momento, si nuestros grupos vulnerables no se siguen protegiendo correctamente o no los seguimos protegiendo correctamente, podemos llegar a tener brotes con un gran impacto sobre el sistema sanitario y sobre la salud real de la población. Dicho esto, yo creo que podemos pasar a las preguntas, Marisa. Vamos a ver, estamos, como he dicho, yo creo que estamos haciendo más cálculos para valorar cuánto más, pero estamos detectando muchísimo más de lo que se detectaba antes, eso es importante. Pero al mismo tiempo esto tiene efectos que se tienen tenemos que ser capaces de responder ante ellos, como es, por ejemplo, la detección de muchos más casos y de muchos más contactos. Los casos, en principio, hay que aislarlos, o se tienen que aislar. Si el aislamiento es domiciliario, se tiene que garantizar de alguna forma el aislamiento domiciliario. Si el domicilio no reúne las condiciones para aislar a estas personas o, por las características de los grupos afectados, no se puede garantizar ese aislamiento, hay que buscar lugares donde se pueda garantizar este aislamiento. Estas son condiciones que se vienen trabajando con las comunidades autónomas desde que se inició todo el proceso de desescalada, en el cual era condición para ir pasando de fase el tener lugares donde poder garantizar este aislamiento. Es un poco diferente el seguimiento de los contactos. El seguimiento de los contactos son personas sanas que en principio no son positivas, o sea, son en principio negativas y por lo tanto no están enfermos ni son de riesgo en este momento, pero que pueden serlo en cualquier momento si desarrollan la enfermedad o si se convierten en personas positivas y por lo tanto hay que garantizar también su seguimiento. Esto obviamente requiere personas, requiere equipos que den este seguimiento y que garanticen que estas personas están controladas para que se les pueda aislar en el momento necesario y si se les prescribe una cuarentena, que se pueda garantizar esta cuarentena. Es cierto que algunas comunidades se han quejado de que no tienen todos los recursos que en principio estaban previstos para hacer este seguimiento. Sí que tienen probablemente suficientes para hacerlo a costa de un sobreesfuerzo de estos recursos, lo cual se puede mantener en periodos cortos, pero no en periodos largos, y esto no es una cosa que vaya a durar una o dos semanas, esto va a durar todavía muchos meses. Por lo tanto, las comunidades autónomas que no tengan ya esos recursos van a tener que garantizarlos. Es una de las actividades clave en todo el proceso que estamos ahora mismo de fase de control, para garantizar que estamos en una fase de control y que realmente controlamos la transmisión y somos capaces de identificar los casos y todas las cadenas de transmisión asociadas a estos casos, tenemos que garantizar cómo sea el seguimiento de los contactos. ¿Que la nueva normalidad se modifique de alguna manera y haya medidas más restrictivas en algún momento? ¿Que a lo mejor los eventos se vean disminuidos en el aforo, de manera ya general o así? Bueno, son los jóvenes ahora mismo, no es que todos los jóvenes se pongan enfermos, hay mucho joven muy, muy sensato, pero sí que es cierto que a ciertas edades pues es más fácil el no controlar todos tus actos o dejarte llevar por efusiones, celebraciones, etcétera, que en algunos casos generan riesgos. No es que los jóvenes ahora mismo en sí
por ser jóvenes tengan más riesgos. Está asociado a los actos que realizan, como acabo de decir, pero también, como has indicado, a la posibilidad de que sean trabajadores, en algunos casos, como todos conocemos, los temporeros, que son personas que tienen que seguir trabajando por varias razones, primero porque tienen que subsistir, pero además porque ejercen actividades que son fundamentales, esenciales para la sociedad. Por lo tanto, sí, el descenso de la edad tiene mucho que ver con ambas cosas. Todos hemos visto escenas de grupos de jóvenes, y no tan jóvenes, pero desde luego no personas muy mayores, en los que las medidas de precaución no se están tomando adecuadamente, en los que la forma de divertirse se sigue equiparando a la forma en la que nos divertíamos o se divertían estos grupos hace un año, y ahora no es una cuestión de no divertirse, es una cuestión de divertirse de otra manera. Tenemos que tener muy claro que hay riesgos a los que no debemos exponernos nosotros, pero sobre todo a los que no debemos exponer nosotros, porque podemos exponer a grupos donde sí que va a haber un impacto grave. Y eso tienen que tenerlo claro, no solo las personas vulnerables que se autoprotegen, sino también aquellos que viven a su alrededor, toda la sociedad. Yo sí que haría un llamado a los jóvenes para entender que la nueva normalidad no quiere decir volver a lo mismo de siempre. Tampoco quiere decir no divertirse. Quiere decir divertirse de otra manera. Si ahora hay que divertirse en grupos más pequeños, se divierte uno en grupos más pequeños. Si ahora hay que hacer fiestas más pequeñas, se hacen fiestas más pequeñas. Si ahora hay que tener cuidado de no moverse con un número excesivo de grupos diferentes, pues uno tiene que aprender a valorar mejor a sus amigos más cercanos o al grupo con el que más se relacione. Las medidas de precaución las conocemos todos, las conocen los niños, las conocen los adolescentes, las conocen los jóvenes y las conocen los adultos. No es una cuestión de educación ni es una cuestión de concienciación, no, perdón, de conocimiento. Sí que lo es de concienciación. Y yo ahí sí que les pediría que, además del esfuerzo que hace el Ministerio, si pudieran echarnos una mano con esta concienciación de los grupos que todavía no se sienten suficiente concienciados de los riesgos a los que se exponen ellos y, sobre todo, a los que pueden llegar a exponer a los grupos de alrededor. Por lo tanto, sí, esto se debe a grupos específicos. Algunos no tienen más remedio, tienen que trabajar, tienen que producir para los demás, otros lo hacen voluntariamente y eso es lo más preocupante. ¿Perdón? Si no recuerdo mal, la cifra es 43 años y medio en varones, en mujeres 50,2, me parece que es. Voy a ver si encuentro rápido la ficha para no perder mucho tiempo. En cuanto a la nueva normalidad y si hay modificaciones, la nueva normalidad es la que hay. 46,3 en varones y 50,5 en mujeres. La nueva normalidad es lo que está estipulado, pero la nueva normalidad lleva consigo el control de brotes, el control de situaciones de transmisión antes de que se descontrole y pueda suponer una transmisión generalizada a grandes ámbitos geográficos. Y, por lo tanto, esa nueva normalidad conlleva que en momentos concretos, por periodos concretos y en zonas concretas, se tengan que aplicar medidas restrictivas o medidas de precaución y de prevención mucho más restrictivas de las que se puedan aplicar en otros territorios. El objetivo es ese. En algunos casos, como hemos visto ahora, a lo mejor esas zonas geográficas son un poco más amplias de lo que nos gustaría. En algunos casos, no se trabaja con brotes porque sí que se ha conseguido demostrar una cierta transmisión comunitaria circunscrita a un área concreta. Es lo que está pasando, por ejemplo, en Lleida. Hemos visto que en Aragón el efecto y el resultado de las medidas ha sido un poco diferente y se ha funcionado de otra manera. Es cierto también que el tipo de población a la que ha afectado es diferente. En las cuatro comarcas de Aragón que estaban afectadas inicialmente no había una ciudad como Lleida. Todo esto hace que las medidas tengan que ser muy específicas de allí donde se produce el brote, considerando las características específicas de cada uno de ellos. El brote, la transmisión, las capacidades instaladas, etcétera. Y ese es el objetivo. Si conseguimos ir haciendo medidas adecuadas a tiempo, en las zonas adecuadas y durante el tiempo adecuado, es muy posible que evitemos medidas drásticas que afecten a grupos muy grandes de población. Sí, iba creo que primero ella, luego tú y luego tú. ¿Vale? Sí, sí, sí. Equivocaciones. Y a mí me gustaría preguntarle si, más allá de estas palabras,
¿Usted considera que debe corregir las equivocaciones si es que considera a la vez que ha habido equivocaciones? No, no he leído las manifestaciones del exministro Sebastián, con lo cual no puedo, o sea, no voy a comentar lo que ha dicho porque no lo sé. En cuanto a si yo creo que debo de pedir perdón. Mire, en ciencia estamos constantemente aprendiendo cosas nuevas y constantemente rectificando. Es una característica básica de cualquier proceso científico. Y la rectificación es nuestra constante, con lo cual yo creo que con eso queda todo dicho. Al margen de eso, sí que es cierto que hay cosas de las que hemos aprendido mucho. En otra situación similar, no sé si actuaríamos igual, pero desde luego estamos valorando opciones que podrían implicar no actuar de la misma manera. Lo que sí que le puedo decir es que siempre se ha actuado de la forma más informada posible, utilizando todos los datos disponibles y consultando a todos los expertos que consideramos que había que consultar. También le puedo decir que tomar las decisiones que se han tomado en esta pandemia es muy difícil. Son decisiones muy complicadas, con mucho impacto, con muchos efectos colaterales, y tomar cualquiera de ellas es un ejercicio duro, muy duro, de responsabilidad a todos los niveles. Y afortunadamente yo no he tomado las decisiones, yo simplemente he informado y aconsejado. Y he sentido ese peso sobre mis espaldas, no quiero ni imaginar el que han sentido los que las han tomado. ¿Vale? Sí. La medida más eficaz, creo que todos somos conscientes después de lo que hemos vivido, es el confinamiento. Es lo que de hecho evita el contacto al máximo nivel y lo que reduce al máximo los riesgos. Pero sí que es cierto que cuando se plantean la respuesta ante una situación como la que está viviendo Lleida, se plantean diferentes opciones de respuesta. Quizás la que más impacto y más rápido, sobre todo, va a tener pueda ser el confinamiento. Sería ideal poder hacerlo rápido y poder hacerlo durante el periodo más corto posible, pero si esta no se puede aplicar, por los motivos que todos conocemos, se pueden plantear otras acciones que tendrán un impacto suficiente, quizás no tan rápido, quizás no tan dramático en la evolución de la epidemia, pero sí que tendrán un impacto suficiente para controlarla. Hay medidas que pueden afectar a los horarios de los lugares públicos, que pueden afectar al tamaño del tipo de reuniones, que pueden afectar a la apertura de negocios o de servicios públicos y de locales, digamos, aunque sean privados, pero donde hay grandes afluencias de públicos. Hay muchas medidas que se pueden aplicar que no serán tan eficaces como el confinamiento, pero que desde luego pueden tener un impacto no tan rápido, pero sí suficiente para controlar el brote. Cataluña está valorándolo todo. Obviamente lo que hay que intentar es aplicar la medida más contundente y más rápida en cuanto al efecto, pero si no se puede, habrá medidas suficientes. Dicho eso, yo creo que la población de Lleida está informada de lo que está pasando y no es una cuestión de que yo diga que si pueden o no pueden salir. Cualquiera que pueda abrir una puerta puede salir. La historia es pensar si de verdad tengo que salir o no tengo que salir. Y esto es una medida que tienen que valorar en cuanto a las informaciones que reciben de los riesgos a los que se exponen. Los grupos no tienen todos el mismo impacto en caso de infectarse y no todos los grupos realizan las mismas acciones de riesgo. Por lo tanto, yo creo que cada uno tiene que ser capaz de valorar el tipo de exposición al que va a estar expuesto, valga la redundancia. Tiene que valorar la vulnerabilidad que tiene a título personal. Tiene que valorar la probabilidad o la posibilidad que tiene de implementar otras medidas de control que no son el confinamiento y valorar si realmente salir de casa en algunas circunstancias merece la pena o no. ¿Sí? Interpretó con sus palabras, doctor, que la medida podría ser retroceder a la fase 2 flexibilizada, como ha hecho Aragón, para reducir así el número de personas en grupos, los horarios.
Bueno, en la fase 2 entiendo que cuando comentabas el radio te referías al radio en Lleida. No, en Aragón. Y en Aragón. Bueno, en cuanto a la flexibilización de la fase 2, de hecho, eso es lo que acabo de comentarle a tu compañera, hay otra serie de medidas que se pueden aplicar, por ejemplo, las que ha aplicado Aragón, que son equivalentes a lo que antes llamábamos fase 2. Ahora mismo no existe exactamente el mismo proceso de bases, pero nos sirve como marco de referencia. Se pueden aplicar también algunas de fase 1. Se pueden aplicar las que se consideren necesarias y que van a tener un impacto suficiente. Eso se puede hacer, se ha hecho en Aragón, se puede hacer en Lleida. Muchas de esas medidas ya se están, de hecho, aplicando en Lleida. Sería a lo mejor cuestión de incrementarlas un poco, tanto en el tipo de restricciones como en la amplitud geográfica en la que se apliquen, al igual que se puede hacer en Aragón. En Aragón lo cierto es que han tomado medidas sobre algo más del 50% de la población de la región, de la comunidad autónoma. También es cierto que en Aragón esto resulta un poco más fácil que en otros lugares, porque en una sola ciudad, en Zaragoza, reside ya casi ese 50% de la población de la comunidad autónoma, un poco menos, pero no muy lejos. Pero sí que es verdad que Aragón está implementando una serie de medidas de forma muy oportuna ante cualquier riesgo de que la cosa se desmande. En Lleida han implementado también muchas medidas, están haciendo un gran esfuerzo, tenían una propuesta que no ha resultado como esperaban, pero están ya valorando muchas otras opciones y ya están implementando muchas de ellas. Por supuesto, se puede hacer en Aragón, en Lleida, en el País Vasco, en Andalucía, en Castilla y León y en cualquier otro lugar. En cuanto a los radios, depende de las zonas de riesgo y depende de las características geográficas de las zonas y de la forma en la que las zonas afectadas son nodo o no de comunicación. No es lo mismo hablar de una ciudad que apenas tiene intercambio, todas tienen intercambio, porque tienen un intercambio, digamos, menor comparado con otras, que hablar de ciudades que son nexos de comunicación importantes. En ese sentido, Barcelona y Madrid se llevan la palma, son los grandes nodos de comunicación y de intercambio de personas en España. Pero sí que es cierto que hay otras, por ejemplo, Zaragoza, que es línea punto de paso del AVE, punto de paso de líneas de tren del norte a sur y tiene grandes plataformas logísticas, con lo cual hay un intercambio muy importante de personas y de mercancías. Todo esto se tiene que valorar en cuanto a las características específicas de la zona para ver si merece la pena ampliar el radio o no de estas medidas. En cuanto a las provincias que he mencionado en los que hay incrementos en la transmisión, son 15 provincias en las que hay incrementos. No en todas hay brotes ahora mismo. O no, en todas, vamos a ver, brotes familiares hay probablemente en todas. Todos los casos que vamos detectando surgen en el seno de una familia y suelen producir transmisión dentro de un domicilio. Son los brotes que controlan las comunidades, que no es necesario que nos comuniquen. Pero sí que es cierto que en muchas de ellas puede haber otros brotes que superen el ámbito domiciliario y, por lo tanto, son brotes de comunicación y brotes más preocupantes. Pero lo cierto es que las 15 provincias que les he comentado antes son provincias en las que hay incrementos de transmisión. En algunos los incrementos no son muy grandes, pero sí que se observan porque son provincias con poblaciones relativamente pequeñas. Por ejemplo, en Almería hay un incremento de casos, está asociado a algunos brotes y con una población pequeña, pues por supuesto se observa de forma más gráfica que en otras. En otras hay incrementos directamente asociados a brotes relativamente grandes. Estamos hablando, por ejemplo, de Lleida, estamos hablando de Huesca, estamos hablando de Zaragoza, estamos hablando de Barcelona, estamos hablando de Badajoz, que también ha tenido un pequeño brote. Hay varios, hay 15 en total. Estas comunidades autónomas están actuando contra estos brotes, están controlándolos y, sobre todo, están haciendo una detección mucho más exhaustiva que antes, lo cual también tiene un impacto en el incremento de esa incidencia. Si detectamos más, que ese es el objetivo, vamos a tener paralelamente un incremento en la incidencia, que en realidad no es comparable a la evolución de la epidemia cuando detectábamos menos. Pero el objetivo es controlar la epidemia, con lo cual no nos viene mal. No nos viene mal que se vea un incremento, porque vamos a tratar de actuar más. Y ese es el objetivo final, que al final detectemos todos y cada uno de los casos y, si es posible, tratar individualmente, controlar individualmente todos y cada uno de los casos.
y que los brotes dejen de ser de 10, 15, 20, 100 casos y pasen a ser de uno o dos. Ese es el objetivo final. Y para eso necesitamos detectar y detectar y detectar. ¿Y en esas 15 creencias en las que ha habido incrementos, sabría decirme el número total de brotes repartidos por la ciudad? Sí, ahora mismo, si no recuerdo mal, tenemos... Déjame un momentito que lo saque, creo que lo tengo en esta otra carpeta. Tenemos ahora mismo brotes que continúan activos, 120 brotes, que afectan a un total de 2.139 casos. Pero los 120 brotes activos, hay muchos que están prácticamente ahora mismo al límite de cerrarse. Es decir, brotes reales de interés hay muchísimos menos. No se lo puedo decir ahora, no tengo ese dato aquí, pero sí que es cierto que los brotes, digamos, de interés son muchos menos de esos 120 brotes. Desde el dato total de contagios del viernes al de hoy, hay una diferencia de unos 2.000 contagios. ¿Cuántos, si se sabe, se han producido este fin de semana? También quería saber cuál es su opinión sobre las personas que se han reinfectado, si se puede decir así, porque 5 positivos, si no me equivoco, una residencia de los hospitales han dado positivos en últimos PCR y ya habían padecido la enfermedad, el COVID. Sí, vamos a ver. Sí que ha habido aproximadamente 2.000 infectados, no recuerdo la cifra exacta de los 3 días del fin de semana, pero vienen a ser prácticamente todos son notificados a lo largo de estos 3 días. No quiere decir que sean casos sintomáticos. La gran mayoría de ellos son casos asintomáticos. ¿De acuerdo? Eso es importante tenerlo claro. Se están detectando todos estos casos a raíz de cribados alrededor de los brotes y cribados en las zonas donde se están produciendo, aunque no sean específicamente alrededor de los casos asociados a los brotes. En cuanto a los estos reinfectados, conocemos por la literatura que personas que en un momento determinado se han podido curar y han podido dar negativo a la PCR, posteriormente vuelven a ser positivos. Esto puede pasar por varios motivos. La estandarización de la muestra que se toma para hacer la prueba de PCR para el coronavirus es una torunda que se mete por la nariz o por la boca y que depende de cuánto la metas, cuánto muestra tomes, y es muy desagradable, se lo digo por experiencia, cuánta muestra tomes, es más probable o no que se detecte el virus según la cantidad de virus que tengas. Si tienes poco, necesitas mayor cantidad de muestra para que sea detectable. Una vez que tienes muestra, si esa muestra tiene una carga viral muy pequeña que no implica capacidad infectiva ni capacidad de tener síntomas asociados a esa muestra, tenemos que hacer con la PCR muchas duplicaciones, replicaciones del genoma del virus para poder identificarlo. Entonces, si tenemos que multiplicar mucho el genoma para poder identificarlo, es lo que se llama ciclos de la PCR, quiere decir que la cantidad es tan pequeña que no es infectiva. Y eso pasa en muchos de estos reinfectados. No son en algunos casos reinfectados, son simplemente personas que en la muestra intermedia, como no se puede estandarizar, porque si te la meten más o te la meten menos la torunda, puedes tener más o menos carga en la muestra del virus, puede ser que en un momento determinado la carga no sea suficiente y en el siguiente sí. Esto puede pasar. Es más fácil, por ejemplo, cuando tomamos muestras de sangre. Si dicen 5 mililitros de sangre, te sacan 5 mililitros. Para todos, 5 mililitros está estandarizado, es fácil. Con este tipo de muestras para la PCR coronavirus, no. No es tan sencillo. En otros casos, pueden ser personas que estén, digamos, contaminadas. Pueden haber estado en ambientes donde ha podido circular el virus, pueden estar contaminados y pueden, por lo tanto, dar en algunas situaciones positivos. Lo que sí que sabemos es que de los reinfectados, no recuerdo, podría ser que me equivoque, pero no recuerdo si alguno de ellos siquiera ha tenido nueva sintomatología asociada. Algunos sí que han tenido sintomatología asociada a otras patologías, porque ya saben que la patología del COVID es compatible con muchas otras patologías, pero no ha tenido sintomatología. Y, por lo tanto, la probabilidad de que los reinfectados vuelvan a tener la enfermedad es realmente muy baja. Sí que puede pasar. Tenemos, de hecho, en España... Ahora mismo creo que recordar que por el sistema de registro de las muestras de laboratorio para coronavirus, creo recordar que de las
alrededor de 250.000 personas infectadas, 250 y tantas mil, ahora miraré los datos para dárselos, que tenemos infectadas, creo que ha habido 452 de estas que podemos llamar reinfectadas. Es decir, son un número mínimo y es un número que además no implica riesgo ni para ellos ni para los demás. En cuanto a los casos activos, ahora mismo tenemos identificados en España, con diagnóstico por PCR, un total de 255.953 casos. De esos, sabemos que han fallecido, hasta la fecha, según los datos que tenemos, 28.406. Podría ser alguno más en el futuro, pero 28.406. Además, sabemos que tenemos hospitalizados entre UCIs y camas convencionales. No recuerdo el dato y no lo llevo aquí, no lo recuerdo con exactitud, pero viene a ser alrededor de 1.500, 1.400 casos hospitalizados. Todos los demás son casos recuperados. Algunos de ellos, es cierto, pueden ser casos leves en tratamiento domiciliario. Eso sí que puede pasar. Casos leves, con poca probabilidad de transmisión y con poca probabilidad de desarrollar sintomatología grave. Alguno lo puede hacer. Esa cifra no la tenemos contabilizada. No, perdónale. No, vamos a ver. Los 120 brotes no los han cerrado las comunidades autónomas. Pero sí que es cierto que hay un número importante de ellos que ya han pasado 14 días sin ningún caso nuevo o están a punto de pasar 14 días sin ningún caso nuevo. Esa cifra la iremos viendo en estos días a medida que las comunidades autónomas nos vayan notificando si se cierran o no. Allí y luego allí. ¿Sí? Si es un brote y lo identificas como brote, no asocias transmisión comunitaria. Lo que sí que puede pasar es que haya personas que podían haber estado ligadas al brote y que no has identificado, que hayan generado transmisión fuera del grupo de riesgo asociado al brote. Estamos hablando, por ejemplo, de una empresa en la que sabemos que las personas de riesgo son los que trabajan en esa empresa. Si esa empresa está ubicada en un municipio y de pronto empezamos a detectar al mismo tiempo que el brote transmisión en la comunidad que no trabajan en esa empresa sin que puedan identificar un nexo cierto con esa empresa, estamos hablando de transmisión comunitaria. Ahora mismo de esos hay algunos, los de Lleida, hay varios de ellos que están en esta situación. En Aragón hubo una transmisión comunitaria mínima que desapareció muy rápido. Tenemos algunos brotes que han generado una transmisión comunitaria muy controlada en grupos que se han podido identificar rápidamente, como puede ser, por ejemplo, el brote de Ordizia. Y luego tenemos algunos otros que han generado transmisiones a varios ámbitos, pero siempre con poblaciones bien identificadas. Y al margen de eso, seguimos teniendo casos de fondo, cada vez menos, pero seguimos teniendo casos de fondo que no sabemos cuál es su origen, independientemente de que en la comunidad, en la provincia, donde sea, haya brotes o no. Y esos casos siguen estando ahí. Son cada vez menos, estamos controlándolos cada vez más, cada vez esa transmisión es menos importante, pero sigue habiendo. ¿Sí? Mire, a mí me gusta mucho el deporte y yo hago deporte y sigo algunos equipos de algunos deportes y me encanta celebrarlo, pero este año lo voy a celebrar de otra manera. Si el Zaragoza sube a primera, lo celebraré de otra manera. No me juntaré con otros maños. Yo creo que tenemos que ser conscientes, tiene muchas opciones, que lo sepáis. No creo que sea mucho menos divertido celebrarlo de otras maneras alternativas. Hay formas. No es necesario juntarse 5.000 personas para celebrar un ascenso. Se pueden juntar de 10 en 10. No es necesario juntarse y además sin utilizar medidas de precaución. Mantener ciertas distancias, procurar no abrazarse demasiado. Cuando no se mantiene esta distancia, es utilizar mascarillas. Pero cuidado, cuando se utilizan mascarillas en estas circunstancias se suelen utilizar mal. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que no es cuestión de no hacer cosas divertidas, cosas que nos interesan, no celebrar las cosas. Es hacerlo de otra manera. No estamos en la normalidad.
Estamos en la nueva normalidad, en la normalidad diferente, si es más drástico. Y tenemos que entenderlo todos. Tenemos que entenderlo todos. Tenemos brotes que se han producido por celebrar las no fiestas de los pueblos. Tenemos brotes por celebrar las no celebraciones de los eventos deportivos. Tenemos brotes por situaciones que son perfectamente evitables y que es cierto que no es lo mismo, pero uno se lo puede pasar igual de bien sin exponerse a estos riesgos y sin exponer a los otros a los riesgos posteriores. Ya les digo, a mí me encanta hacer este tipo de celebraciones, pero este año no, este año no toca. Es un año, no estamos hablando de aquí a la eternidad, no estamos hablando de una cadena perpetua, es un año que no se celebre. Es verdad que para un grupo muy concreto, los que ahora tengan una edad en la que solo se va a celebrar ese año lo que sea, puede ser más duro, pero para la gran mayoría de los que acuden a este tipo de celebraciones, ¿se repetirá el año que viene o el siguiente? Yo creo que podemos ser suficientemente conscientes como para entender esto y buscar otras alternativas. Y los clubs pueden ayudar a ello. Gracias. ¿Ya? La última. Sí. Vamos a ver, yo si te digo la verdad, yo sé que si hay algo que considero que puedo hacer o que debo hacer, lo del bolsillo me preocupa menos. Sí que creo que la gente tiene que ser muy consciente de los riesgos. Todos saben, lo he dicho mil veces, cuál es mi posición respecto a las mascarillas. Me parece bien, si se sobreactúa, mejor, menos riesgos, de acuerdo. Pero yo creo que lo que tiene que ser la gente consciente es de cuándo está en una situación de riesgo y actuar de acuerdo a esa situación. Si no se puede mantener la distancia, la mascarilla es fundamental. Si en una comunidad autónoma concreta es obligatorio llevarla, se mantenga o no la distancia, pues estamos entrando en la fase de control de la población, que me parece importante, porque las autoridades sanitarias tienen que ser capaces de controlar la transmisión. Si no la consiguen controlar aduciendo o solicitando a la población su responsabilidad individual, tendrán que hacerlo de otra manera. Y una manera es esta, lo entiendo. Yo personalmente sigo confiando en la gente y sigo pensando que la gente es suficientemente inteligente como para valorar las situaciones de riesgo a las que se expone y ser capaces de actuar en consecuencia. Ahora bien, si alguna gente se empeña en demostrar lo contrario, entiendo perfectamente que las comunidades hagan esto y entiendo perfectamente que de alguna manera tendrán que controlar que eso se cumple. ¿Vale? Gracias. Buenas tardes.